principio os voy a pedir perdón en nombre de la Peña Flamenca, porque el que esto no haya empezado a su hora no ha sido precisamente culpa de la organización, culpa de la Peña. Hemos tenido muchos problemas que se han resuelto aquí detrás del decorado del escenario. En principio teníamos dos participantes, no teníamos guitarra, porque el guitarrista acababa de llegar de Madrid, llamamos a Cádiz y nos dijeron desde su casa que hacía una hora que había salido para Bosno, pero de Cádiz a Bosno se echa una hora. Ya gracias a Dios lo tenemos todo. Así que perdonad y aplacad un poquito los nervios. Bueno, pues hemos llegado a esta noche, la gran noche, la cumbre, la final de un concurso de cante flamenco que se ha venido desarrollando durante todo el invierno en la sede de nuestra Peña Flamenca en la calle Granada. Sábado tras sábado hemos ido con fases preliminatorias, pasando a veces lo que esta noche ha pasado, otras noches con más sinsabores incluso y otras con más alegría. Pero gracias a Dios se ha resuelto todo. Este concurso, en principio, se pensó en dedicarlo a una persona que, por desgracia, no puede estar entre nosotros. Que no me malinterprete nadie, porque no es un homenaje póstumo, sino que en vida se habló con él y se le dijo que queríamos dedicarle este concurso a su persona. Y es precisamente por la labor reconocida que este hombre ha hecho en nuestro pueblo, por nuestro pueblo y en pro del flamenco en Bosno. Como la mayoría de ustedes, porque son socios, lo sabemos, este concurso es organizado por la Peña Cultural Flamenca La Alegría y colabora la Diputación Provincial, Fundación Rafael Alberti y el Ayuntamiento de Bosno. Bueno, como les decía antes, este concurso fue dedicado en su día, al que Dios lo tenga en su gloria, don Antonio Fernández Bernal. Pero para hablar de él, darle un piropo a él que probablemente esté en uno de los balcones del cielo mirando para el patio del Castillo de los Riberas esta noche, viéndonos cómo se va a desarrollar esto, yo creo que hay aquí entre nosotros una persona que mejor que yo puede hacerlo, mucho mejor que yo, que es un íntimo, fue un íntimo amigo de él y flamencólogo como es don Antonio Murciano. Bueno, queridos amigos, no queremos poner al empezar una gran noche flamenca en Bornos, una fiesta flamenca, no queremos poner una nota triste para que el público tenga un recuerdo cariñoso de un gran hombre que se nos fue. Vamos a hacerlo de forma alegre, como a Antonio le gustaría hacerlo. Nosotros lo recordamos siempre, es el gran ausente esta noche y es la primera fiesta flamenca en Bornos en la que él no está. Entonces lo recordamos siempre con una copa en la mano, invitando a todos sus amigos. Y con esa copa en la mano, nosotros vamos a hacer por este gran hombre de Bornos, por este gran andaluz, por este gran señor de la amistad, por este gran amigo, por este gran aficionado al arte flamenco, vamos a hacer un brindis y vamos a pedir cariñosamente y respetuosamente el aplauso de su pueblo para él. La Peña, muchas gracias en nombre de todos y especialmente en el de su familia que se encuentra esta noche aquí, pero también como tienen su luto muy reciente, tampoco sabemos si ellos no van a tener ganas de estar durante toda la noche en la fiesta y por eso queremos hacerle el recuerdo al comenzar, por si ellos quieren ausentarse. Entonces, la Peña tenía prevista de hacerle
una placa de recuerdo para entregársela a su familia o a algún miembro en nombre de la familia, y ha pensado que sea el propio alcalde, que es socio de honor de la peña, el que le haga entrega de la placa de recuerdo. Pedimos la presencia del señor alcalde como socio de honor de la peña y un representante de la familia para recoger el recuerdo. Muchas gracias, en nombre de su familia especialmente, y pasado este momento o esta pequeña lágrima en recuerdo de Antonio, empiece la fiesta en Bornos y que lo paséis muy bien. Un abrazo a todos.